Sosa, vicedirectora profesora Silvana Driemer, señor Fernando Gallardo, personal administrativo y de maestranza, equipo docente, padres, alumnos. El 24 de septiembre se celebró un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, que constituye para los argentinos y muy especialmente para los tucumanos la oportunidad para rendir homenaje a quienes en los albores de la nacionalidad dieron ejemplo a las generaciones venideras de dignidad moral y sacrificio heroico para salvar los destinos de la patria naciente. Como fue y como se resolvió la batalla en el campo de las carreras, son hechos que se conmemoran con triunfo obtenido, bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced, consagrada por Belgrano como la Virgen Generala del Ejército. Esta conmemoración obliga a una nueva toma de conciencia acerca de cómo debemos proceder los argentinos cuando los destinos de la patria lo requieran. La unión de todos y la voluntad colectiva de ofrecer bienes en aras del porvenir de la nación y su grandeza son imperativos morales que no deben ser desoídos y que en estos momentos vuelven a tener la plena vigencia que tuvieron aquel 24 de septiembre de 1812, cuando el pueblo tucumano, con profunda religiosidad y amor a la patria, no dudó un instante en apoyar desinteresadamente, con dinero y hombres, al ejército de Belgrano y poner toda la confianza en la Virgen para triunfar. Imitemos la fe y la esperanza de aquellos hombres y mujeres para llegar así a la realización personal y comunitaria en el camino hacia una patria nueva, con hijos capaces de soñar, con ideales nobles. Nada más, muchas gracias.